Estoy grabando este video desde un lugar indeterminado donde estoy escondido. Estoy escondido porque tengo datos ciertos, fidedignos, de que sicarios han sido contratados para asesinarme. Estos datos provienen directamente del Ministerio del Interior y específicamente del señor ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, a quien posiblemente le debo la vida y para quien estoy eternamente agradecido. Quienes han puesto precio a mi cabeza son la familia Hofstetter. René Hofstetter, hoy condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de mi hijo Alex Villamayor. Michael Hofstetter, su papá, actualmente con orden de captura, pero aparentemente dentro de la República del Paraguay. Y Cristina Hofstetter, quien es la persona que actúa de ejecutora de la logística, entrando y saliendo del penal. Los contratados para esta macabra tarea son tres sicarios vinculados al primer comando capital. Fueron contratados desde dentro del penal por René Hofstetter. Los objetivos de estos sicarios son dos personas, quien les habla y quien fuera el fiscal de la causa contra René Hofstetter, el fiscal doctor Enrique Amadeo Díaz. También se habla de otras personas, pero sus nombres están no bien definidos, por lo tanto no voy a citarlos. Como resultado de esto, hace una semana que vivo la vida de un prófugo de la justicia, escondiéndome de aquí para allá, durmiendo en lugares diferentes, mirando por sobre mi hombro cada vez que me bajo y subo de un vehículo, como si fuese yo el delincuente. ¿Cuál ha sido mi delito? ¿Cuál ha sido el crimen tan grave que tengo que pagar? El haber reclamado justicia para mi hijo asesinado. Entonces, hoy por este medio estoy haciendo formal denuncia contra René Hofstetter, Michael Hofstetter y Cristina Hofstetter por los crímenes de asociación criminal y homicidio en grado de tentativa. Y desde este momento en adelante, si por si acaso yo soy víctima de un asalto, o yo o alguno de los miembros de mi familia son víctimas de una bala perdida, o nos cae un rayo en la cabeza, hago directamente responsables a René Hofstetter, Michael Hofstetter y Cristina Hofstetter por este hecho. Y les aclaro que no tengo intención alguna de suicidarme. También subsidiariamente vengo a denunciar al director del penal de Encarnación, abogado Carlos Fretes, por permitir que el penal a su cargo se convierta en puesto de comando de delincuentes, donde peligrosos criminales entran y salen como Pedro por su casa, donde los que están recluidos viven con todo lujo y tienen a su disposición esos mismos teléfonos celulares que él debería incautar y con los cuales se pasan planificando este tipo de barbaridad contra ciudadanos respetuosos de la ley. Y con muy buen tino, el Ministerio del Interior ha decidido deportar y expulsar del país a algunos, así como eso hizo como estos dos a quienes expulsó hace poco y que casualmente eran el nexo de René Hofstetter y los sicarios que estaban dando vueltas por Luque buscando dónde emboscarme. Entonces, a pesar de lo trágico de esta situación, quiero hacer una mención especial y un agradecimiento en realidad por algunos buenos policías y buenos funcionarios del Ministerio del Interior que día a día se enfrentan en una lucha desigual contra criminales peligrosísimos, de manera a que nosotros, los ciudadanos respetuosos de la ley, podamos vivir con cierta tranquilidad. Finalmente, en más de una oportunidad antes del juicio, inclusive después, mucha gente me ha dicho, finalmente, René Hofstetter está preso. Esto es fácil de solucionar. Y algunos de los que